Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar dos productos que me compré. Todavía no los pruebo, pero los quiero dejar preparados para cuando los utilice. Que es lo que ven acá. Son Polyleaders Airflow, que básicamente es un líder que no incluye el tippet y que existen en distintos tipos o versiones, tanto algunos que flotan como otros que se hunden con distintos grados de velocidad de hundimiento. Yo antes de tener esto ya me había así hecho un sistema más o menos similar. Si se fijan acá, con una línea T14 o un running T14 de hundimiento, me había hecho líderes de hundimiento, pero quise probar los polyleaders de Airflow a ver cómo andan. Y lo otro que también tenía, yo ya hace tiempo que estoy usando, en vez de líderes estoy usando el líder torsionado. Y la ventaja de este líder, que el material con que los compro hecho, venden de monofilamento y distintos materiales, excepto como el fluorocarbono se hunde, sin embargo este es un material neutro, por lo tanto cuando pesco moscas secas o ninfas, a veces si no quiero mucha profundidad le echo un poquito de pasta flotante y me flota, y si es que no le echo nada, el peso de las moscas lo hunden y me permite cierta versatilidad, no andarlo, tener que andarlo cambiando cada rato. Como les decía, compré esto y lo que les voy a hacer para evitar gastarlos en demasía es colocarle un anillo metálico de 2 milímetros. La mayoría de mis líderes torsionados, todos los líderes torsionados que tengo, utilizo un anillo metálico para ir colocando el tippet y así no destruir el líder. Y un líder armado, especialmente un líder torsionado, dura mucho tiempo, 4 o 5 temporadas fácil. Aquí, si se fijan, tengo anillos de distintos diámetros y lo que voy a hacer es en la punta de cada uno de ellos colocar un anillo. En el caso de la recomendación del fabricante es utilizar o colocar el tippet ya sea con un loop to loop o con un surgeon knot, doble surgeon knot. Sin embargo, eso acorta la vida del líder porque a medida que voy haciendo el nudo de tippet. Y bueno, como les venía diciendo, andar cortando y agregando tippet, y cada vez que voy cortando esto se va reduciendo y hay un pedazo que ya deja de servir y tengo que botarlo. Como pueden apreciar, aquí en la caja, bueno, hay distintos tipos. Está el light trout, está el trout y así sucesivamente. Y eso de light trout es una denominación porque todos son de 5 pies, pero una denominación para el tipo de moscas que puede girar, ¿cierto? Estos son para moscas no muy grandes y para colocar tippet de hasta 3 metros de largo y de resistencia de entre 1 kilo y 3 kilos. Les recuerdo que aquí lo ideal siempre es utilizar un tippet de menor resistencia que lo indicado o recomendado, de tal manera que si es que la trucha corta algo, corta el tippet y no perdamos un líder que es más caro que un líder normal. Bueno, y el resto del equipo, como la línea, el backing, etc. Entonces ahora básicamente lo que voy a hacer es colocar un anillo de 2 milímetros o de 1,5 milímetros en la punta de cada uno de ellos para alargar la vida útil de estos polyleaders. Como pueden ver acá, se nota más en el polyleader de hundimiento, donde termina el recubrimiento de tungsteno, aparece monofilamento y es de un largo de aproximadamente 20 centímetros. Entonces esto es lo que no queremos, que se vaya cortando, porque en un momento en que llegue aquí el polyleader deja de servir. Entonces, y lo mismo pasa con el, porque compré dos, uno que flota y uno que se hunde, ¿cierto? Lo mismo pasa con el que se hunde, pero es más difícil de verlo. Ahí termina el material que hace que este líder flote y el resto, como pueden apreciar, es monofilamento. Terminé de colocar un anillo en la punta del polyleader de flotación Airflow Light Trout, pero hay algo que no me gustó. Si se fijan ahí, al tirar para asentar bien el nudo, quedó como cola de chancho y no había manera de tirarlo para que esa cola de chancho desaparezca. Si se fijan, se vuelve a formar. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, pero esto ya es un indicativo de que no me están gustando mucho este tema de los polyleaders. Después de que lo pruebe, cuando parta la temporada, les cuento, falta harto. Seguramente a lo mejor estando en el carrete enrollado se va a estirar. Espero que no quede como cola de chancho el resto. Como pueden ver, en el polyleader de hundimiento me quedó mejor, no se me formó una cola chancho, y eso fue porque al colocar el anillo, lo que hice fue, en vez de tomarlo desde bien a la punta, fue tomarlo desde más atrás, y de esa manera no se me generó ninguna cola chancho ni nada. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando... Bueno, para cerrar,
Quería contarles nomás que los voy a mantener al tanto cuando los pruebe, cuando se va a dar en la próxima temporada. Y como les decía, espero que este tema de la cola de chancho, el polivier que flota, se solucione. Si es que van a colocar una anilla de acero, el truco, como les digo, está en tomar el polivier de más atrás para tirar y que se fije y se asiente el nudo. Para recordarles que utilicé anillos de 1,5 milímetros. Si utilizan polivier para pescas de mayor tamaño, en ese caso es recomendable que utilicen anillos de 2 milímetros u ovalados, dado que el tíbet que van a utilizar seguramente va a ser más grande. Bueno, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Voy a dejar un link a Airflow para que vean los distintos tipos de polilíder que existen. Y será entonces hasta una próxima oportunidad.